Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión-TV. Preguntamos qué pasará con el caso cooptación del Estado luego de esta solicitud de los 19. Pues dicen 55% cree que pues habrá más impunidad. Un 27% cree que ahora todos contra Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Y un 18% cree que esto servirá para agilizar el proceso del caso cooptación del Estado. Daniel, hay una percepción de que solicitar un proceso abreviado es una licencia de impunidad, de corrupción, de seguir haciendo las cosas malas y que al final, si aceptas tu culpa, pues vas a tener una pena corta que no será un castigo ejemplar para el resto de la sociedad. Eso es lo que vemos en redes sociales. Sí, y es normal que la gente se sienta así. Yo creo que el caso de Barquín, algún tuitero lo estaba señalando, es especialmente duro, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tienes otros casos de gente que comete delitos que claramente son de menos impacto, que acaban mucho más tiempo en la cárcel. Tenemos una gran tragedia en este país y es gente que pasa más tiempo en la cárcel que la pena máxima que les hubiesen puesto si los hubiesen procesado a tiempo. Yo conozco especialmente los casos de las personas que están por consumo de drogas, por ejemplo, que son casos de personas que para mí no están cometiendo ningún tipo de ilícito y hay al menos un 2,5%, casi 3% de la población carcelaria que está por esa clase de delitos. Normalmente es gente que no se puede permitir una buena defensa y obviamente cuando tú ves eso, la reacción emocional es decir, va a haber mayor impunidad. Pero también hay que poner en perspectiva, y eso es algo que tienen que manejarlo muy bien la Fiscalía, tienen que manejarlo tanto jurídica como mediáticamente, y es qué clase de peso se les da a unos versus a otros, ¿no? O sea, si esto va a ayudar a que se presente un caso mucho más sólido, como decía Philip, contra la parte sustantiva de la estructura criminal que está juzgando CICIG, que es básicamente el gobierno de funcionarios del PP, pues a lo mejor tiene algún sentido ofrecer esta clase de arreglo. Pero también hay que ver dentro de esas personas que están pidiendo ese arreglo los casos paradigmáticos que puedan existir y atender a cosas como las que yo decía, y es hasta qué punto ese dinero se puede considerar limpio versus dineros sucios. Y entonces eso sí es, no me gustaría estar en los zapatos de los fiscales que van a tener que decidir algo como eso. Pensemos en el Ministerio Público. El caso de cooptación del Estado será un proceso, lo hemos visto, un proceso largo. Philip, ¿puede esta decisión de la Fiscalía, si acepta este proceso abreviado con los 19, desgastar la figura del caso de cooptación? Porque podría quien diga, la justicia no es pareja en Guatemala. Para quienes tienen una buena defensa, funciona y existen estas figuras legales. Y para quienes no, pues tienen que aceptar que los procesos a veces son muy largos y engorrosos. Es que vean, el mismo Ministerio Público y la CICIG, cuando presentaron este caso, ellos mismos hicieron la división de los 57 acusados en diferentes grupos. Presentaron tres grupos. Hablaban de los financistas, hablaban de los contratistas, hablaban de los operadores y de los lavadores. Y digamos que siempre en todo el esquema del caso, los financistas y otros marginales en ese proceso, digamos que siempre hubo una especie de aceptación tácita de parte de la misma fiscalía y del mismo juez Gálvez, porque también esto es un proceso en dos vías, de que, a ver, dentro de todo el macro caso, digamos que ellos eran los que tenían pues un menor nivel de involucramiento, de responsabilidad penal. Y se ven temas como, por ejemplo, el juez Gálvez los liga a todos a proceso penal, pero a los de financiamiento electoral y algunos acusados por delitos como, por ejemplo, falsedad ideológica, que es remitir documentos falsos y demás, a ellos sí les otorga medida sustitutiva, les otorga fianza, al resto no. Entonces, de entrada, a ver, la categoría dentro del proceso penal permitió que el juez Gálvez decidiera, vean, hay algunos que sí están metidos hasta la cabeza, entonces hay un grado de peligrosidad, de responsabilidad. Hay otros que tienen un nivel de participación marginal. Si esto va a debilitar o no va a debilitar el caso, yo soy de la tesis que lo va a fortalecer por una razón, porque vean, el caso cooptación del Estado en su génesis es un caso de lavado de dinero. O sea, empieza como una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial
por movimientos anómalos de una red de sociedades anónimas. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Conforme se investiga esa red de sociedades anónimas, se descubre que esa red básicamente cumplió tres funciones. Captó dinero en la campaña para el Partido Patriota, captó sobornos para las autoridades del gobierno y adquirió propiedades, bienes y demás para Otto Pérez, Roxana Valdetti y otros miembros del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esa estructura de lavado de dinero, al aceptar el procedimiento abreviado de los financistas, ellos tienen que aceptar su culpa. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Sí, a mí me dijeron, si usted quiere financiar al Partido Patriota, deposítele tal cantidad a tales cuentas. Entonces, eso va a permitir darle valor probatorio al hecho de que esa estructura de sociedades anónimas era parte del modelo del cuarto paralelo del Partido Patriota. De las empresas estrella. Entonces, eso va a permitir vincular que efectivamente la dirigencia del Partido Patriota funda esta red de sociedades anónimas y obtiene beneficios de ella. O sea, por eso les digo, es también una especie de decir, bueno, aceptan su culpa, se les da una pena relativamente menor, pero a cambio de ello se fortalece el caso porque permite darle valor probatorio al vínculo de la élite del partido con esas sociedades. Probar la tesis del Ministerio Público. Bueno, ¿y qué dice la Fiscalía, la FESI, sobre estas solicitudes? Escuchamos al fiscal Sandoval. Dentro de la etapa de investigación, 19 personas que se encuentran procesadas manifestaron su intención de acogerse a la vía del procedimiento abreviado, que implica la aceptación del hecho y la vía propuesta, en las cuales esas solicitudes se encuentran en proceso de análisis por la Fiscalía. Declaraciones de Juan Francisco Sandoval, jefe de la FESI, sobre estas solicitudes que han recibido. Ellos analizarán cada una de estas solicitudes para ver quién puede o quién cumple los requisitos para obtener este proceso abreviado. Y vuelvo a insistir en lo que nos envían en redes sociales. La diferencia entre, digamos, alguien que estaba lavando dinero o quien financiaba de manera ilegal un partido político. Al final de cuentas, si no decían o no registraban el financiamiento, ¿por qué hacían o por qué se llevaba a cabo esta práctica? Es cierto, van a tener, pueda que tengan una pena mínima, pero no deja de ser condenable el hecho de que se está financiando un partido político bajo la mesa y no sabemos con qué intenciones. Sí, vean, lo que pasa es que, y aquí también atendiendo el tema de Daniel, yo tengo un problema con la redacción del delito de financiamiento electoral ilícito porque mete, junta dos figuras que son completamente diferentes. Es que una cosa es agarrar dinero sucio y meterlo a los partidos, otra cosa es un financiamiento anónimo. O sea, para mí deberían de ser dos delitos separados. ¿Qué tiene el problema del anonimato? Es un problema que se presta primero a transparencia, segundo a cuestionamientos de la democracia. O sea, ¿por qué razón tú estás financiando de forma anónima en un partido? Puede darse tráfico de influencias en su momento. Y puede derivar en que el origen del dinero sea sucio. ¿Por qué aquí el Ministerio Público sostiene la tesis que el origen en sí mismo no era sucio? Porque hay trazabilidad bancaria. O sea, se puede conocer que quien dio el cheque o la transferencia fue la empresa tal que se la deposita a esta empresa del Grupo Estrella y que el Grupo Estrella compra pauta, compra, paga mitines, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el tema es, ¿por qué entonces el Ministerio Público aceptaría un delito menor para el tema de financiamiento electoral? En general, yo creería que, para empezar, una práctica que siempre existió en Guatemala es que los mismos partidos no querían reportar a sus financistas. Claro, porque querían apegarse a lo que decía. Entonces hay un problema probatorio bien complicado. Por ejemplo, si yo soy partido y Daniel es financista, y Daniel me dice, te voy a financiar. Pero deposítamelo acá. Yo le digo, no me lo des a mí, dáselo a Ben y que él me pague. Es bien difícil para el Ministerio Público probar quién de los dos propone la ruta alterna. Si fue el financista que quería el anonimato o si el mismo partido le propuso la vía del anonimato. Uh-huh. Entonces es difícil. Los dos se sentían a gusto con la vía del anonimato. Que era una práctica habitual. Que así es como era. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es que es muy difícil poder probar en un proceso penal que fue Daniel como financista el que me hizo a mí la propuesta. Bueno, pero vos, no eximiría de culpa al que lo hizo por vía... No lo exime. Lo que pasa es que, aquí es donde entra el grado de responsabilidad y el dolo en la participación. Uh-huh. ¿Quién de los dos inicia la transacción ilegal?
Por eso les digo, en este caso yo sí veo problema o la dificultad de la fiscalía para decir, probar eso. Fue el financista el que lo quiso hacer así. Es difícil hacerlo. Bueno, vamos a la segunda pausa. Ya sabe, la etiqueta SF admiten culpa, realmente la están admitiendo. Volvemos luego a la pausa.